gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos jueves 26 de marzo, día 11 de la cuarentena, y yo me quedo en casa. Súper importante quedarse en casa, justamente para evitar que el coronavirus se siga propagando y también para evitar que esta cuarentena se haga más larga. Bien, entonces como no puedo salir a ningún lado a bloguear porque todos los eventos se han cancelado o se han postergado y no están abriendo los locales o discotecas o bares, he decidido generarles contenido justamente desde acá, desde mi casa. Así que el día de hoy voy a hablar de algo muy importante que a mí me parece que todos los DJs deben de considerar para que sea una de sus primeras compras cuando ya empiezan a tocar. Así que les voy a hablar de esto. De esto es lo que voy a hablar. Justo acá en mi mano tengo dos stands para laptop, dos stands que para mí son los mejores en el mercado. Acá tengo uno de la marca Stanton y otro de la marca UDG. Lo voy a dejar por acá a un costado. Y son estantes que a mí me parecen súper importantes considerar para justamente evitar que nos jorobemos cuando estemos tocando. Porque cuando tú no tienes la laptop a una altura, digamos, que tenga que ser la correcta, vas a estar siempre bien agachado y durante todas las horas que generalmente estamos tocando, al final tu espalda y tu joroba te va a decir: brother, párate mejor porque estás yendo por mal camino. ¿Bien? Bien, acá ya tengo los dos stands armados. Este de la marca Stanton lo tengo en color metálico, este es de material de aluminio, y este UDG lo tengo en color negro, que también es de material de aluminio. Lo bueno de estos dos estantes en realidad es que son ligeros, son prácticos de llevar, y bueno, comparándolos, este a mí me gusta bastante porque es bastante fácil de armar. Tú lo doblas al toque, lo guardas y ya está. A comparación de este, digamos que sí tienes que ajustar acá las perillas para darle tanto la inclinación como la altura. Ya, pero justamente esa inclinación es algo bueno que tiene este estante, porque a veces tú no quieres que esté así de recta la laptop, sino que tú quieres que esté un poquito más inclinada para que sea más fácil el tecleo. Así que de esa manera, digamos, si bien es un poquito más complicado armarle y darle la inclinación, digamos que también tiene su ventaja, ¿bien? Entonces ambos estantes son buenos, son ligeros, son prácticos de llevar, y yo los usaría en realidad cualquiera de los dos en cualquiera de los eventos que tengo, porque son súper, súper estables, nunca se me han caído, son bastante sólidos, y la laptop siempre la he tenido fija donde yo le he puesto. Bueno, acá yo he armado los dos stands junto acá con mi controlador, más o menos para que puedan ver justo lo que les decía, lo de la inclinación y también lo de la altura, para que más o menos puedan ver cómo es que queda esto, ¿bien? Ahora, estos stands, el stand Stanton yo lo compré en Estados Unidos, me lo trajo y me costó aproximadamente 100, 106 dólares según recuerdo, y lo tengo hace 8 años. Justamente el otro día he colgado un post en mi Instagram para que puedan ver cuándo lo compré y justamente algunos comentarios también hice sobre este stand. Y el stand UDG en realidad no es mío, es de mi hermano Marco Soriaga, que él es DJ también. Y bueno, él se ha ido de viaje a Iquitos y con todo lo que lo agarró la cuarentena no puede regresar, así que ya fue, ya quedó para mí. Así que yo lo estoy usando, y este stand lo pueden conseguir en Pro DJ Media. Mi Pro DJ Media no me está pagando nada por hacerles este tipo de publicidad, pero yo siempre de buena gente les dejo el dato para que sepan dónde lo pueden conseguir. Bien, entonces, lo que sí, este stand ahorita he visto que no lo tienen en stock en su tienda, ya, y tiene un precio de 171 dólares. Ahorita con lo que se ha disparado el dólar, son casi 600 soles más o menos, por lo cual pueden conseguir en ese stand. Entonces, este cuesta 171 dólares, este cuesta un aprox de 100 a 110 dólares más o menos en Estados Unidos. Así que nada, pues gente, espero que les haya gustado el vlog, espero que consideren comprar esto de acá para sus presentaciones. No se olviden también de suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones, quédense en casa, no salgan. Hay que hacer que esta cuarentena dure lo menos posible y así poder combatir todos juntos el coronavirus. Ya nos vemos en un próximo video. ¡Chao!